Hola, ¿cómo están todos? Estamos en cobertura uno a uno, tu mano. Ah, tienes que subir tu mano. Siempre se me olvida decirles. Uno a uno. Estamos aquí, Dani Quaps y yo con Raúl. Número 15 del equipo representativo del Basketball. Sí, y... Bueno, a ver, una pregunta. Tu número, ¿por qué salió eso? ¿Cómo... ¿Por qué 15? ¿Por qué 15? Bueno, siempre he tenido como el gusto por el número 1 y el 5. Entonces, pues la unión de los dos pues hace ese número, ¿no? ¿6 también? ¿51 no, también? No, es el 6, no, no. 5 más 1 y 5 menos 1, 4. No. ¿Eh? Soy buena en matemáticas. No, no llegué a ese pensamiento, pero... Sí, es profundo, es profundo, pero qué bueno que ya te lo dije, ¿no? Sí. Para que lo tengas así en tus sabias pensamientos. Ok. Oye, mira, te vamos a hacer las preguntas y la primera es, ¿cómo nació tu gusto por el básquetbol? Bueno... Primero que nada, les quiero decir que no siempre he jugado básquet. Yo pues, era tenista antes y pues, ese era mi deporte, el que más me gustaba. Pero, pues, pero te gano, obvio. Luego vemos. Pero mis amigos, pues, por la altura siempre he sido alto y pues me invitaron a un curso de verano, recuerdo, no sé, ¿a qué edad? Tenía creo que 8 años. O sea, estabas como de esta altura. ¿Aprox? No, pues, sí estaba, no para 8. ¿Más? No, oye, acuerdo, no manches. Pero sí estaba. Por ahí. Y me invitaron y pues poco a poco pues todos mis amigos estaban ahí y en el tenis pues no tenía tantos amigos, entonces poco a poco se fue inclinando, ¿no? Más por el básquet y pues amigos me mejor. Bien, y pues ahí me quedé sin querer, sin tomar una decisión. Y pero... fui dejando el tenis y ya te encanta el básquet, sí, claro. Sí, ahora te gusta tu más. Tu pasión, ajá. Sí. Oye, ¿y tu familia qué ha dicho de que juegues básquet y ya que estés aquí en la uni, jugando? Bueno, o sea, ¿te apoyan? ¿Te apoyan? Claro, claro, sí, siempre me han apoyado en todo lo que hago. Bueno, pues creo que sin el apoyo de ellos no hubiera llegado donde estoy, no hubiera logrado lo que he logrado. Y sí, pues no nada más en el deporte, en todo me han apoyado. Gracias, aplausos para la familia. Me imaginé a mucha gente. Oye, ¿y te afecta en tu vida social? ¿Entrenan mucho? ¿O cuántas horas a la semana o al día? ¿Cuánto entrenan? Bueno, pues entrenamos de lunes a viernes, a veces los sábados, entrenamos 2 horas al día, más... ¿Más los partidos que hayan? Exacto, más los partidos los fines de semana, jugamos un fin de semana en casa, de 2 a 3 partidos por fin de semana. Ah, sí, sí, pues, sí juegan mucho. Sí, bastante, bastante. Cañón, todo es importante. Exacto. ¿Y entonces si te llega a afectar en tu vida social? Pues, ¿cómo me llega a afectar, claro, pues... Casual. Con tus amigos, ¿no? De que, hey, vamos a cenar, o de que vamos a esto, entonces, al otro. No. Y pues estás muy cansado siempre, ¿no? Mejor dormir. Entonces, claro, sí, muchas veces prefieres dormir, porque pues al otro día viene otra vez lo mismo, ¿no? Sí. Pero negativamente no te afecta. Simplemente te tienes que acostumbrar a ese estilo de vida. Ajá. Y, o sea, ¿tú lo ves positivo? ¿No lo ves negativo? ¿Lo ves así como gaje del oficio? Pues mira, hago lo que me gusta, pero sí se entiende que debe haber varios sacrificios, ¿no? Para claro. Sí, pues ya lo estás disfrutando, entonces pues... Sí, claro. No todo se puede en la vida, hay que tener jerarquías, ¿no? Oye, eso. Y nos decías del tenis, pero ¿hay alguna otra cosa que, a ver, si no existiera el básquetbol, ¿qué sería? ¿Seguirías con el tenis o escogerías otra cosa así como, no sé... Chef. Casi nunca digo moto. Chef. No, odio cocinar. ¿Neta? Yo también, la neta. Me encanta comer, pero cocinar, o sea, me lo como todo. ¿Para qué? Está bien. No, a mí sí. Solo smoothies. Smoothies. Bueno, pero tú híjala, yo creo que sí. ¿Qué está sugerías? Difícil, pero no, yo creo que definitivamente sería el tenis. El tenis. Ay, ¿por qué el golf no? ¿Por qué lo discriminas? O sea, es como así. Es muy lento. Ay, esto muy rápido, ¿no? Necesitas algo más rápido. Me gusta. Pero igual como estás más alto puedes ver más allá, ¿no? O sea, O sea, le ganarías a Dani Quaps porque tienes más perspectiva. Pero estoy igual de lejos. Profundidad de campo. Profundidad de campo, dirían los comunicólogos. No. Ah, mira. No es lo mío. ¿No es lo tuyo? No. Algo más rápido, ¿no? ¿Cómo te ves en 5 años profesional y personalmente? Con hijos, sin hijos, con perros, con vascos, con cabras, guacamayas. Qué buena pregunta. Ah, claro. Mira, pues no sé, ¿qué te digo? Bueno, pues graduado, obviamente. ¿Qué estudias? Negocios internacionales. ¡Ay, negociante aquí! Aquí a mi izquierda. Y pues la verdad, a su pues, derecha. Estoy en un problema porque no sé dónde me voy, o sea, dónde me veo, pero son dos posibilidades las que hay. O sí, claro. Practicando
mi profesión. ¿Deporte, claro? O el deporte, profesionalmente. O sea, los dos, ¿no te ves con los dos? O sea, no sé todavía qué va a pasar, dependiendo de lo que pase en este año, el que sigue, ya pues, podré darme una mejor idea de cuál es el rumbo. La vida da muchas vueltas. Claro. Igual tú piensas que vas por allá, pero te vas a ir por allá, por allá. Pero, como el básquet, por allá. De repente el balón va para allá. Sí, para tienes allá, que pintar y luego va para allá, ¿no? Sí, claro, todo es como el básquet. Sí, claro. Filosofía de vida. Claro. ¡Ay! A ver. Sí, me gustaría jugar básquet profesional, sí. Ah, pues hacer sí. Lo que me gusta, ¿no? Y si eres negociante, igual, de hobby, pero siempre el básquet. Sí, sí, digo, primera opción, si me dan la oportunidad de las dos, sería el básquet por un tiempo y ya después. Después pues ya, sí. Negociante, ¿no? Negocias la Oye, pelota y así. Y alguna anécdota que te haya pasado en divertida en el básquet o por Estoso, afuera no, o en alguno de los partidos cuando salen. No o que sé, te encante camión, contar. No, sí. La verdad es que ha habido miles, pero la más reciente, yo creo que sería hace como... Escoge esa, esa. Como tres semanas, hace tres semanas. De hecho, fue aquí en el MOU, un partido, no recuerdo contra quién. Pero me puse la camisa de juego al revés. ¡Ay, caso! Obviamente arriba te pones la camisa de calentamiento y no te das cuenta, ¿no? Y cuando te la quitas, dices... Sí, ya iba a entrar y dije... ¡Qué osi! Pues ahí en medio, ¿no? Me la cogí. ¿Qué hiciste el show ahí del partido? Y te burlaron hasta ahorita, obviamente. O no, oye, se les olvidó. Que no están muy concentrados todos, que no. Yo les voy a recordar. Pero la gente sí me ha visto. ¡Qué pena! Sí, yo te vi. De hecho, tengo un video, luego se los mando a todos. No, así ya. De él cambiándose, qué oso. No manches. A ver, y una anécdota ahora mala que digas, híjole, no. Bueno, ¿quién sabe cuál está mala? Si la de al revés. Yo creo que en este, en el medio del deporte, las malas obviamente son las lesiones, ¿no? No existen. No existen. Esa es la actitud. Sí, yo creo que la lesión que más me marcó sería una hernia de disco, la cual me operaron dos veces. O sea, volvió a salir. No, es que fue la primera operación, no quedé bien y a la semana, pues, otra vez adentro. ¡Hala! Y sí, pues, la recuperación fueron 7 meses, más o menos. ¡Ah, su mecha! Pues, no puedes hacer nada. Obviamente no jugaste. Marca de por vida, que sí. Pues, no estás acostumbrado a jugar todos los días y de repente no puedes jugar en 6-7 meses, pues... Sí, ¿qué haces? Estás volviendo loco, ¿no? Sí, ¿qué hacías? O sea, ¿qué hacías? Ver Netflix. Volverme loco. ¿Cuál es tu serie favorita? No, no es cierto. No, no es cierto. Obviamente, en esos 7 meses, como que te entra así de, oye, igual ya no voy a poder jugar claro, nunca claro, más. Claro, claro, claro. Sí, ay, no. es un rollo. Regresas y no regresas con toda la confianza que tenía. Con miedo de que te vuelvas a lastimar. Aparte pierdes cosas. Mucho, ¿no? Porque ya con que faltes al entrenamiento 2-3 días, claro, la pasa condición todo. Ya se va y... Claro. Sí, son mil cosas, ¿verdad? Te digo que es algo que nunca se me va a olvidar en la vida y es algo que sí definitivamente te marca. Ay, perdón. Lo logró. Oye, pero ya ahorita ya estás así a nivel como si nunca te hubieras sí, ido. Claro, ah, claro, bueno. No es lo que importa. Lo logró. Eso es lo que importa, señores bueno, y señores. Pues terminamos esta sección número uno. Solamente. Ni cantes victoria, Raúl Borquí. Vamos a la dos. Ahorita vamos a donde pierde. Seguimos aquí en cobertura 1-1. En la segunda sección. Aquí la actividad va a consistir en que yo te voy a hacer una pregunta súper cultura general, o sea, no te pongas así. Y respondes rápido. O sea, rápido porque si no pierdes. Okay. Más o menos 3 segundos en promedio. Ah, luego ella. Y luego tú. O sea, te respondes. Okay. Te pregunto, respondes así. Como ping pong, ping pong, ping pong. Rebota, pego, rebota así. Okay. Así como el balón. ¿Y ustedes cómo pierden entonces? Cuando tú ganas. Pero no ganes, no te preocupes. Bueno, mira, ni de eso no te preocupes. Okay. Sí, porque sí, tú siempre vas a entender en un poco. Ajá. Bueno, entonces. Empiezo yo. Va. Va, ¿estás lista? ¡Ay! A ver si la respondo. Va. ¿No sabes que estás lista? Sí, claro, obvio. Vamos. Obvio. 1, 2, 3. Un defecto y una virtud. Defecto que me pongo nervioso en las entrevistas y virtud que soy. Virtud que soy muy dedicado. Un piropo, échale a la cámara. Uy. Ya, a la que quieras. Perdí, no, ya. ¿Cómo no, crees? Sí, sí, no, te lo sabes, pero está muy grosero, no importa lo. No, está... no sé, te lo juro que no sé. Ya. ¿Cómo voy a creer? O sea, bueno, está bien. Bueno, a ver, te dejamos. Tu prenda de ropa favorita. Prenda, ¿qué te refieres en prenda? Pues prenda. Pues, chamarra fosforescente, pantalones, jeans. No sé, jeans, tenis. Tenis, ok. Tenis. Ah, 10x10. Sí. Ay, pues claro. Oye, hay algunos que no contestan, déjame decirte. Perdón. Ay, sí, obvio. ¿Qué es lo que más te gusta del básquet?
El trabajo en equipo. Raíz cuadrada de 81. 9. Qué listo, vos. Pues ya. No, no, falta otra. El año de la revolución. Sí, sí, es básica. Tú puedes, tú puedes. Historia. Que te llegue, que te llegue, que te llegue. Recuerda, 1916. En quinto de... 16. Ibas bien, no estaba tan mal. Pues bueno, somos el de Veracruz. Pues bueno. Vamos a la tercera sección para ver si nosotras volvemos a ganarte, ¿no? Porque, porque ganamos. Está imposible. Ganamos, ¿verdad? ¿Es correcto que ganamos? ¡Tercera sección! Sí, tercera. ¿Preparado? Porque creo viene, que sí, viene que sí. Un poquito más difícil, pero leve la es nieve. Un poco más rápido. Está bien, no importa. Y bueno, ¿te digo en qué va a consistir? ¿Es correcto? Ok. Va a ser lo mismo de que yo te pregunto y decir, pero va a ser una palabra. Si yo te digo, y lo primero que te venga a la mente tienes que decirlo, punto. Yo te digo árbol, ¿qué dices? Verde. Ok, yo y digo, luego ella te dice esta palabra. Micrófono. Ok, hablar. Hablar. Ah, sí. Ajá, exacto. ¿Estás preparado? Creo que sí, vamos. Está preparado, dejen que caliente y ya. Ok. Va, va, va. Ay, Jesús, ya se me olvidaron, no puede ser. Ya, ya me acordé. Ok. ¿Empiezo yo o empiezas tú? Empieza tú. Ok, perfecto. Una, dos, tres, convicción. Ay, no. Ay, rezar, no. Está muy difícil. Rezar, rezar. Rezar. Va. Chinchilla. Nah, eso no se vale. Ay, no, ¿qué es eso? Insecto, insecto. Te estoy ayudando, ¿eh? Ok. Teletubi. Insecto, insecto, ya. Teletubi. Rojo. ¡Ay, no! ¡Es igual! A ver, no manches. Estatua. Altura. Híbrido. Como que de las dos, no sé cómo. A ver, látex. Que se estira. No sé. Estiramiento. Liga. Porque estiramiento, o sea. La misma, estiramiento. Pues ya. No. Ya. Ay, oye, bueno. Es que no más, ya no sé quién perdió y quién ganó. Básquetbol. Lakers. Ay, le va a los Lakers, por si no habían, por si no sabían. Por si no sabían. A los Lakers. Ya saben qué regalarle de Navidad algo de los Lakers. De los Lakers. Y a mí algo de Justin. Believer Time. Bueno. ¿Y pues qué? Pues no sé, ya no sé quién ganó ni quién perdió. Ni... Creo que perdió, ¿no? No. Sí, sí. Van a perder. Oye, te ayudamos unas cuatro veces, oye. Pues unas cuatro veces. La segunda suficiente. Sí me ganaron, la primera. Nos vamos a poner de acuerdo y vamos niño. Al castigo para ver qué onda aquí y qué pasa aquí con su castigo. Estamos en cobertura 1-1, seguimos y estamos en la sección 1-1 de retos. Y nos tocó, esta vez le tocó, porque perdió evidentemente, pueden ver el video, sí. ¿Está y va a comerse la mitad de esta bolsita amarilla de salsa picante, muy picante, y él no come picante, eso es entonces, lo... Entonces, súper reto. O sea, es reto triple para él, o sea, entonces, bueno, adelante, por favor, deténme acá, acuérdate que es la mitad. O bueno, no, si no. quieres comértela toda, pues ya. Digo, adelante, te dejamos, ¿no? Pero... Ya es tu decisión. La mitad, ¿eh? La mitad, yo veo. No, más. Está toda. Empújale. Ya un apretón así. Así, ¡piu! Y ya. Mira, no, sí, ya está casi. Bueno, entonces ya, muy bien por tu reto. Un gustazo, ¿eh? Que hayas hecho el reto perfectamente. Y pues bueno, ya nos vamos, chicos y chicas. Nos divertimos mucho con Raúl Borqui. Gracias por haber venido. No, número 15. Y no se pierdan la próxima semana, cobertura 1-1. Todos los lunes. Y vamos a y de también básquet. No se pierde ninguno de sus partidos. Sí, obvio. Por DebutLab.com. También lo pueden ver si está, la familia está lejos. La transmisión. Transmisiones. Toda la transmisión. Sale. Toda la semana. Adiós. Bye. Conectando ideas, hashtag. ¿Y estuvo, tío? Sí, siempre he sido el 15. Siempre. Tú pongas a mandar, por favor. O sea, aquí nosotras mandamos. Regresamos a los retos. ¿Cómo? ¿Cómo? Iba a ser así. Ay, no importa. Uno a uno. Esa es la actitud, viejo. A ver.